Desde la pantalla de Canal 6 y Canal 15 le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Cultura Agro, como siempre agradeciéndole a cada una de las familias productoras que puedan estar conectados innovando con nosotros. El día de hoy nos trasladamos hasta el municipio del Cuá, en el departamento de Jinotega, y precisamente nos encontramos en el Banco Comunitario de Semillas, donde están cultivando lo que es el frijol Inta Rojo. Estuvimos conversando con el productor Virgilio Rizzo, quien nos va a estar contando su experiencia en este banco comunitario de semillas, sobre todo los cuidados que le están dando a este cultivo, y por supuesto él ha venido desarrollando algunos implementos agrícolas que van a ayudar de alguna u otra manera para la post cosecha de este cultivo, que está previsto a cosecharse en el mes de marzo. Así que veamos y conozcamos a continuación la experiencia del productor Virgilio Rizzo, que se encuentra y que es parte de este banco comunitario de semilla que se encuentra en el municipio del Cuá, del departamento de Jinotega. Aquí estamos en lo que es el plantío de frijol. El frijol que nosotros sembramos es Inta Rojo. Entonces aquí tenemos una área nosotros de 5 manzanas, esta parte aquí donde estamos nosotros. Pero allá al otro lado tenemos 2 manzanas más. Allá arriba tenemos otras 2 manzanas. Y al otro lado allá tenemos otras 2 manzanas. Y el chaval, otro de los chavalos, tiene aquí 3 manzanas al otro lado. Estas más de 10 manzanas de frijol Inta Rojo pertenecen a un banco comunitario de semillas ubicado en la comunidad La Pitilla del municipio del Cuá, en el departamento de Jinotega, como parte de la siembra de apante. En esta zona nosotros sembramos más de apante porque es la época más recomendada, se cosecha más. Hay veces cuando se siembra de primera, la dificultad es la lluvia. Y sale una semilla, hay veces que ya salen nacidos. Y hay bastantes dificultades porque hay veces que hay que estar tendaleando, a lo mejor en alambre, buscando a tapar el frijol. Y en tiempo de apante no. En tiempo de apante arrancamos el frijol, lo dejamos que él se seque en el terreno. Y ahí mismo en el terreno nosotros los aporreamos, entonces sale una semilla excelente. Entonces por eso es que nosotros siempre acostumbramos a sembrar de apante. Y ya si es para la comida, guardamos frijol para el año. Ya este frijol, por lo menos en febrero, ya él está comenzando a salir, las primeras siembras. De frijol ahorita pensamos sacar, por lo menos, nosotros tenemos aproximadamente unas 10 manzanas sembradas. Entonces pensamos sacar, por lo menos nosotros aquí producimos 40 quintales, de 35 a 40 quintales por manzana. Entonces de eso podemos destinar tal vez algunos 100 quintales también, o unos 70 quintales para la venta. Con los cuidados requeridos en el cultivo, una vaina de esta variedad de frijol produce en promedio entre 7 a 9 granos de calidad. Eso lo que hace es que el grano no vanille. O sea que todo el grano sale, se llena bien la vaina y no salen esos granitos que no sirven. Lo que es engordador se aplica solamente desde el momento que él comienza a tener las primeras vainitas, por lo menos como esta, mire, así como esta pequeñita. Y en el ciclo que él está echando las vainas, así como están estas, entonces ella lo que hace es ayudarle a engordar el grano. Con el propósito de facilitar el trabajo en el campo, se han apoyado de diferentes máquinas como la picadora de pasto para alimentar al ganado. También es una máquina que podemos procesar para hacer concentrado para ganado.
para cerdo y para gallina también. Entonces, es una máquina que tiene varias funciones, ¿verdad? Que aún se puede, también se puede moler café, ya tiene sus crías, ¿verdad? Según lo que quiera hacer. Si quiere hacer un concentrado finito, entonces utiliza esta. Y si quiere otro concentrado que esté más grueso, utilizamos esta. Y hay otras que son más finitas también, que se puede utilizar para moler café o pinol también. Entonces, es de mucha importancia esta máquina, porque en esta podemos fabricar los concentrados para el ganado, para el cerdo, y aún también podemos darle servicio a los productores que están cerca, a los vecinos, ¿verdad? Ellos pueden venir aquí y les podemos hacer el concentrado con maíz, con algún otro producto, puede ser morera, puede ser nacedero, semolina, frijol, se le puede echar cáscara de huevo de gallina. Entonces, para hacer un concentrado que pueda ayudar a la alimentación del animal, o sea, de la gallina o del cerdo. La abundante cosecha en muchos cultivos y la poca mano de obra con la que cuentan en la zona motivó al productor Virgilio Rizo a fabricar máquinas agrícolas para agilizar y hacer eficaz el proceso de producción. Viendo esa situación, que hay veces que los tiempos cambian, ¿verdad? De que hay veces estamos en verano y llueve como que si fuera invierno. Entonces vino la idea de fabricar estas máquinas, ¿verdad? Innovar estas máquinas con mi hijo. Y nos dio buen resultado. Ahí tengo unas máquinas nuevas todavía que es para maíz, y estamos fabricando algo otras que nos han encargado algunos productores. Por lo menos esas que estamos fabricando ahorita son unas máquinas que van para San Carlos, Río San Juan. Ya que el INTA, por lo menos la vez pasada que estuvimos en un certamen en Estelí, entonces ahí ellos subieron ese video de que había presentado mis máquinas, la subieron a YouTube. Entonces de por ahí ha venido, ¿verdad? De que la gente me ha comenzado a llamar de diferentes partes del país. Y entonces esta gente de San Carlos, Río San Juan, ya vinieron a llevar una máquina. Ya la probaron ahorita porque ellos ya están sacando frijol. Probaron que la máquina era buena y ahorita me encargaron dos, que son las que estamos fabricando ahorita. Los chavalos las están fabricando para el sábado irse a dejar ahí a San Ramón y llevarlas para San Carlos. Productores se apropian de estas máquinas para sacar su cosecha rápido y evitar tal vez de perder su cosecha, porque por lo menos con unos 6 hombres puede sacar unos 20 quintales, 25 quintales en el día a mano, pero con estas máquinas puede sacar de 80 a 90 quintales por día. Ella lleva un motor aquí, un motor de gasolina, puede ser un motor de 6 o 7 caballos de fuerza. Y entonces ella, el motor mueve la máquina, ¿verdad? Y aquí a este lugar, entonces ella comienza a trabajar y entonces aquí va lo que es la tolva, y entonces aquí cae el frijol, estos porreadores lo agarran y hacen el trabajo ahí. Entonces ella, al trabajar ahí, entonces él va porreando el frijol. Plan es seguir fabricando, o sea, construir un lugar donde podamos tener como un taller, ¿verdad?, de fabricar esas máquinas. Y si alguien pide la máquina, ¿verdad?, nosotros estamos a la disposición para hacérsela. Por lo menos si una máquina me la piden a mí hoy, 2 o 3 días ya está fabricada.